I call you up in the middle of the night. Been bothered by dreams, ain't feeling alright. You give me comfort, say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. Amigos, muy buenos días. Les cuento que hoy día hemos venido al estado de Luisiana. Hemos venido a visitar el estado de Luisiana, que queda como que ahí nomás cerquita a nuestro estado, está en frontera. Así que hoy día les cuento que me voy a encontrar de hecho con una suscriptora y también con una youtuber. Y es muy gracioso porque yo la conozco a ella, o bueno, la conozco siempre de nombre, en ver su nombre cuando ella me comentaba desde que yo vivía en Virginia. Y era muy cómico porque yo siempre me acordaba de su canal, o sea, que me comentaba en los videos cuando yo todavía vivía en Virginia. Y hoy día la voy a conocer, y hoy en día ella hace videos en YouTube. Entonces, bueno, hace tiempo que hace videos en YouTube. Ya voy a ir a verla también porque ella vive muy cerca de aquí. Así que está súper chévere. Ya estamos llegando, nos vamos a encontrar en el mall, o sea, en el centro comercial, en la puerta del centro comercial, es lo que ella me ha dicho. Así que aquí estamos, así que vamos a ver. Ok, miren, ya me encontré con Rachel. Que si no la conocen, les voy a dejar su canal aquí. Pero es Rachel la super mamá. Déjame mostrar mis ojos verdes, pues. Oh, perdón, a ver, están los míos. Pero sí. Oye, ¿verdad? ¿Por qué estoy con esto? Ay, disculpa. Pero nos hemos encontrado, de hecho llegó tarde a la cita. Pero está bien, la perdona. Lo que pasa es que les cuento que hoy día lo que vamos a hacer es que vamos a venir a un lugar que es como que para saltar. Les voy a enseñar adentro cómo se ve, pero es súper chévere. Su esposo está aquí registrando a ella y mi esposo está acá, mira, Ashley. Está que nos registra, pero ahorita les voy a enseñar el lugar, es súper chévere. Ella jamás ha estado aquí, pero no, le va a gustar. Pero saben, yo miré esto en un blog de unos niñitos, pero ahora sí puedo saber cómo. Sí, es súper chévere, de hecho es para personas grandes y para niños y para personas adultas, es para todo el mundo, la verdad. Y yo me emociono cuando vengo aquí porque yo me tiro. Miren, Ashley está llenando aquí todo lo que tiene que llenar. Miren este lugar, así es como es el lugar, mire, es como trampolines y está súper, súper chévere. Yo he venido antes y de hecho es súper chévere, pero miren, les tengo que enseñar, de verdad, que este lugar es súper cool. Miren, ven a los niñitos ahí al fondo saltando. Es como que las paredes son de trampolines y todo es de trampolines. Y mira, ahí está Rachel que está blogueando también. Ahí está que bloguea. Miren, para entrar aquí te tienen que dar unas medias especiales. No sé si pueden ver, pero la media tiene como que plastiquito o como que algo que se engancha para que no te resbales cuando saltas. Está súper chévere. Y nosotros ya hemos venido aquí antes. Rachel, de hecho, es la primera vez que ha venido, pero este lugar es súper chévere. Así que nos tenemos ahorita que cambiar, sacar las zapatillas y nos vamos a poner las medias. Miren, aquí es donde te pones tus medias. Aquí es donde dejas tus zapatos y te vas a poner las medias. Miren, ya tengo mis medias, aquí están. Se ven súper como que cool en el aspecto de que esto supuestamente te ayuda a saltar mejor o como que no te resbales. Y ahí está Ashley. Y ahí guardas tus zapatos, ahí es donde voy a guardar mis zapatos. Nadie se lo chorea aquí, nadie se lo roba, así que normal. En ese lugar, es como una piscina con espuma. Es una piscina con espuma y saltas y te pierdes ahí, está súper chévere. Y siempre hay una persona cuidando. Miren, ahí está el señor que está que cuida, que se asegura que nadie se lastime o algo. Miren los niñitos. Y es difícil de salir, súper difícil. ¿De verdad? Sí, yo he entrado, es difícil de salir. Y miren, súper chévere. Are you ready? You remember what to do? Okay.
A ver. Ay, no, ahí me da pánico subir. Tienes que ganar, por favor, y sacar cara por las mujeres. Por favor, demuestra que las mujeres somos fuertes. ¡Ah! ¡Ay, no, tengo miedo! ¡Uno, dos, tres! Espérate. Ashley, tírala ya, tírala por picona, tírala, tírala por picona. Oh, es su pata, es su pata. Salimos del trampolín y hemos venido a comer. Miren, aquí está Ashley. ¡Hey! Hi. Les cuento que salimos del trampolín, estuvo súper chévere, pero nos cansamos bastante. Creo que hemos hecho bastante ejercicio ahí saltando y saltando como monitos todos. Y hemos venido hoy día a un restaurante que está al frente al lago y es hermoso, de verdad. Yo lo busqué por internet y me encantó, así que Rachel dijo, sí, perfecto, vamos para allá. Así que les voy a enseñar porque tiene un lago muy bonito y la vista cuando te sientas es al lago, así que les voy a enseñar. Miren, se ve súper lindo, es un lago. Es Cozumel. No, Ali dice, ¿qué? Es Cozumel. Ali dice, vamos a nadar, ¿no? Y el restaurante está para allá, ahora les voy a enseñar, pero está frente al lago, este es el lago. Miren, el restaurante es bien rústico. Me gusta porque se ve bien, bien rústico. Miren. Hey, how are you? I'm doing good. How are you? Four people, please. Four people, yes. Follow me. Sí. Ya nos sentamos. Y miren el lugar, se ve súper rústico y a la parte de aquí atrás está el lago, o sea, acá estamos sentados y miren qué lindo. Cuando lo vi en las fotos me gustó por eso, porque se ve súper lindo. Aquí está el menú, miren, así se llama el restaurante, se llama Waterfront Grill. Y vamos a ver qué pedimos. Estos son vinos, así que no. Aquí. Turn the page open. It's the food. This one, right? Sí. Miren, esto nos acaba de llegar nuestra comida y este es mi plato, este es el plato de Ashley y miren, él se ha pedido carne, el esposo de Rachel, y miren lo que Rachel se pidió, casi lo mismo que yo, ¿verdad? Sí, pedí lo mismo, pedí copionas. Somos unas copionas, pero miren, la comida ya llegó, así que vamos a comer, así que provecho. Sí, él es el que va a comer más rico, de hecho. Sí, Mateo, ¿no? Hemos salido a la parte de afuera del restaurante porque miren, nosotros estábamos sentados ahí arriba y la verdad es que el clima se siente súper rico y Rachel dice, hubiéramos comido aquí, la verdad es que sí, hubiéramos comido acá afuera, miren. Y aquí está el lago y está súper lindo y la vista se ve súper, súper linda. Les cuento que hemos venido a un parque que parece el parque del terror, ¿verdad, Rachel? Sí. Ok, no sé, pero no hay nadie. Miren, hay es como que, no sé, es un bosque como que alejado de la ciudad y no hay nada. Por acá estamos caminando. Acá hay agua. Todo esto está lleno de agua, miren. Miren. El parque que hemos venido, de verdad que está como que bien vacío y como que hay tantos insectos. Y ustedes saben que a mí no me gustan mucho los insectos, entonces hay arañas por todos lados colgando. Miren lo que estoy mirando ahorita. La verdad es que íbamos a seguir el camino, pero la verdad es que no nos gusta porque hay como que demasiados insectos. Y luego la señora nos estaba diciendo que hay serpientes y cocodrilos. Y nosotros como que ya nos vamos ya, chao. Así que nos vamos a ir mejor. Miren, nos estamos yendo, aquí es un caminito para irnos al lago y ahí es donde estamos yendo, tenemos que pasar ese puentecito y ahí está el lago, así que para allá estamos yendo. Miren, miren, este es como un lago, pero hay un montón de plantas ahí. Miren esta vista. Vamos para allá. Miren, se ve hermoso, definitivamente cuando veo esto me doy cuenta que estoy en Luisiana.
Miren lo lindo que se ve. De hecho, la vista se ve hermosa. Miren. ¿Ven ahí ese puente? Hay un puente si quieres caminar. Se ve muy lindo. De hecho, para tomar fotos acá está hermoso también. Miren qué belleza. Se ve bien así, bien naturaleza. Hay un montón de mosquitos, eso sí, pero se ve bonito. Miren qué bonito. Miren. ¡Qué lindo! Está súper, súper lindo, de verdad. Miren esa vista hermosa. Pero sí, hemos venido aquí y vamos a caminar porque de verdad que se ve como que súper interesante, ya que jamás hemos estado aquí. Perdón que esté sudando, pero ha sido un calor de verdad súper, súper fuerte. Así que estoy intentando como que no sudar, pero de verdad que hace muchísimo calor y bochorno. Amigos, buenos días. Les cuento que hoy día es domingo y voy a hacer desayuno. Ashley se acaba de levantar. Yo ya me había levantado como algo de hace 20 minutos, pero estuve haciendo algunas cositas en la computadora y ahorita lo que estoy haciendo es voy a hacer panqueques de avena, los tradicionales panqueques de avena. ¡Ay! No tengo plátano. No, sí tengo plátano. Creo que sí tengo plátano. Espérense. No tengo plátano. No tengo plátano. No. Me olvidé que no tengo plátano. Yo pensé que tenía plátano, así que creo que no sé qué voy a hacer. Okay, me acabo de dar cuenta que no hay nada para hacer para el desayuno. Nada de nada. Miren lo que tenemos de pan. Esto es todo lo que queda de pan. El pan pita también ya se acabó. Y así que voy a hacerle este pan a Ashley. Y yo me voy a hacer atún con galletas, que ustedes saben que me encanta. Así que eso es lo que voy a hacer para mi desayuno. Y le voy a hacer el resto de pan que hay, que es... De hecho, es muy poco. Le voy a dar a Ashley con pan tostado con mantequilla y mermelada y café o té, lo que él desee. Porque tenemos que ir hoy día definitivamente a hacer compras, porque no hay nada en la casa. Les voy a enseñar mi refrigerador, espérense. Para que vean lo surtido que estamos, ¿ah? Vacío, vacío, vacío. Lo único que tenemos acá es queso y chorizo y queso. Pero después no hay nada. Hay pepino que para ensaladas, pero después no hay nada. Además que tengo que limpiar este refrigerador porque ya me di cuenta que está hecho un desastre. Leche, nos queda un poquito. Y nos falta la otra leche chocolatada que Ashley toma bastante. Y ya, todo está, pero no hay nada. Esto es todo lo que les digo que teníamos. Pan tostado y yo que voy a comer atún. ¿Estás con sueño todavía? Miren la cara de Ali, despierta. Así que provecho, amigos. Que les cuento que hemos venido, bueno, todavía no llegamos, estamos por llegar. Hemos venido a Kroger, vamos a ir a Kroger, porque como les digo, no tengo absolutamente nada en mi refrigerador. Está vacío. Nada. Nada de nada. Está vacío, vacío, vacío. Así que vamos a hoy día hacer las compras de la semana y vamos a ir a Kroger. ¿Es eso? ¿Qué? No, en realidad no. ¿Quieres ver? Sí. Ok, ya llegamos a Kroger y ahora sí, manos a la obra porque tenemos que poner el carrito lleno para tener comida para toda la semana. Ya estamos llenando el carrito por fin porque de verdad es que necesitamos todo. Miren. He comprado estos de aquí, he comprado hot dog, he comprado bastantes vegetales, calabacita, para mi menú de la semana. Miren la lluvia que acaba de venir, había un sol hermoso afuera y miren ahora la lluvia que está. Miren, el día se ve como que súper clarito, ¿verdad? Pero hay lluvia. Ok, amigos, así que es hora de los... Saluda. Ok, primer saludo. Primer saludo. Es Jacqueline Chávez. Jocelyn Chávez. Oh, Jocelyn Chávez. Saludos. Ok. Segundo saludo. Es Javiana Santiago. Yahaira Santiago. Yahaira Santiago. Saludos. Ok. Tercero saludo. Tercer saludo. Sarela Sabía. Sarela Silva. Sarela Silva.
Saludos. Okay. Familia. Amiga. Estoy Chicago, Perú. Lo siento. Familia Mejiga. Mejiga. Mejía. 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 De Chiclayo, Perú. Chicala. Chiclayo. Chiclayo. Chiclayo, Perú. Saludos. Ok. Segundo saludo. No, no es segundo. Pero ok, siguiente saludo. Siguiente saludo. Ok. Es Recoto Belín. Cantarderes. Ok. Rocío, no Ricoto. Oh, Rocío. Rocío Belén Contreras. Rocío Belén Contreras. 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 Saludos. Saludos. Ok. Segundo saludo. Siguiente saludo. Siguiente saludo. Marco. Java. No. Jair. Jair. Ecuador. ¿De Ecuador? Soy Ecuador. Soy de Ecuador. Dice Marco Jair. Ajá, Marco Jair, Jair de Ecuador. Ecuador. Saludos. Saludos, gracias por vernos. Ok. And. Segundo saludo. No. Primer saludo. Sigue diciendo segundo saludo. Siguiente saludo nomás, ¿ya? O di tu 80 saludos. 80. Ok. Eduardo José. Estoy Arequipa, Perú. Arequipa, Perú. Eduardo José de Arequipa, Perú. ¡Saludos! Ferry San Juan. Ferry San Juan. No, Ferney. Oh, Ferney. San Juan. Ferney San Juan. Ferney San Juan. ¡Saludos! Gracias por vernos. Sí, pues. Sí, okay. Pues. Ariel Blanca. Oh, Ariel, cama. Coma. Coma. Blanco. Coma. Coma. David. Estoy Inca Perú. Inca Perú. Ariel, Blanca y David de Inca Perú. Muchísimas saludos. Gracias por vernos. Saludos. Ok. Ese suena difícil. Lo siento. Y primero. Antes de decirlo, lo siento. Lo siento. Qué bueno. Jeremia Kenekeska. Carnes Altavilla. ¿Qué cosa has dicho? Ok, Yarmarí Katiuska. Kaskios. No, Yormarí. Yormarí Katiuska Cárdenas. Sí, pues. No puedes. ¡Saludas! No puedes decir eso. No mal. Eso okay, ese okay. Se le hizo muy difícil. Ya, ya Marí. Yo Marí. Yo Marí. A ver, déjame leerlo de nuevo. Okay? Oh, together. Yo Marí. Yo Marí. Katiuska. Kaskioska. ¿Qué cosa? Kaskioska. ¿Qué? No, Kaskioska. No, gaseosa. Katiuska. Kaskosa. Sí, pues. Katiuska. Kaskiuska. Katiuska. Katiuska. Cárdenas. Cárdenas. Nada más. Nada más. ¡Saludos! Siguiente saludo. El último. El último saludo, no menos importante. Ok. Héctor Martínez Alegre. Héctor Martínez Alegre. Arregue. Él es de Argentina. Muchísimas gracias. Sí. Yo siempre hablo contigo por Facebook, así que muchísimas gracias por vernos. Muchas muchísimas gracias a todos, a todos. No se olviden darle like, compartir con todos sus amigos y suscribirse aquí en la parte de abajo en la campanita también. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chao.